Tenemos hoy la ocasión de presentar una de las exposiciones estrellas de este año en la Lonja del Pescado, en la Sala Esplanada, de un artista que es canario pero que tiene raíces alicantinas por todos sus costados. Para nosotros es un orgullo y un placer presentar la exposición Mundo Líquido, Mundo Sólido de Gabriel Ortuño. Bueno, Mundo Sólido, Mundo Líquido es una exposición planteada con esa dicotomía en la que se enfrentan, en teoría, unas convergencias opuestas, ¿no? Estas piezas planteaban todo el escenario de inundación con una ausencia humana, vestigios de elementos, coches y tal. Y justamente la reflexión y una búsqueda de la luz en la oscuridad. Y justamente en la pandemia ha ocurrido todo lo contrario. Ha aparecido la necesidad de la gente, la división, la división de las ideas, todo el cuestionamiento global y la conciencia social. En las piezas han aparecido muchísima más luz en la pandemia que la obra que estaba haciendo anteriormente. La obra, realmente, cuando ya llevas mucho tiempo produciendo obra, lo único que haces es fluir con ella. Quiero decir, hay un montón de cambios, de ideas, el azar está constantemente. Yo soy muy receptivo al azar, a los cambios, tienes una idea fija y esa idea fija te la vas modificando según los accidentes de color, de lujo, de objetos. Y entonces, pues, de eso se trata, de esa conexión de mundos que al final lo que tratan es de comunicar. La exposición Mundo Líquido, Mundo Sólido es un proyecto que surgió al calor de muchas conversaciones con Gabriel Ortuño en Las Palmas de Gran Canaria. La idea original desde hace años era exponer en Alicante, puesto que él tiene raíces alicantinas. La relación que mantengo con Gabriel Ortuño desde hace tantos años, que la primera exposición que monté con él fue en el 95. Estamos hablando de una relación muy larga de amistad y de complicidad, por lo que me ha permitido poder seguir el proceso de su obra, ¿no? Y realmente creo que es una exposición espléndida. La sala es maravillosa y creo que estamos de enhorabuena tanto en las personas que puedan venir a recibir esta obra y a verla, como nosotros por haber podido gestionar esta exposición. Estamos aquí en la exposición de Gabriel Ortuño en la Lonja del Pescado de Alicante. La exposición se titula Mundo Líquido, Mundo Sólido y está dedicada, bueno, pues a presentar un poco una reflexión pictórica de este gran artista canario que se llama Gabriel Ortuño, que es hijo de un alicantino. Una modernidad en la que se producen estas transiciones, estos cambios, ¿no? Es una pintura maravillosa, en un gran formato, ¿no? Y yo realmente creo que hay que darle la enhorabuena porque es una exposición excelente.